Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos a otro video más para el canal. Yo soy J. Naranjito y hoy amigos, tomando en cuenta el éxito, el exitazo que fue el ranking de las armas de Call of Duty 4, en el que cogimos todas las armas principales del juego y las ordenamos de la peor a la mejor, pues hoy venimos a tratar de replicar ese éxito, pero llegando al límite. ¿Por qué? Porque hoy vamos con Call of Duty Modern Warfare 2. Espero que el video les guste, espero que lo apoyen un montón. La verdad, ya saben que es de mis juegos favoritos y nada, yo aquí encantado. Además, fue el de los que más pidieron. Pero bueno, vamos a ver los saludos. Primero, el saludo para Max el Game. Un saludo, hermano mío, muchas gracias por ver los videos. Un saludo también para Vladimir Makarov, un auténtico titán, leyenda, máquina, crack, tifón, dinosaurio, hermano. Un saludo y un fuerte abrazo. Y por último, para Steaks, qué gran hombre, para estar pendiente del canal, para estar comentando en todos los videos. Muchísimas gracias, Steak. Muchas gracias por el apoyo, por seguir el Far Cry, por todo. Un saludo y un fuerte abrazo, hermano. Y bueno, ya sin dilatarnos más con los saludos, ya saben que solo voy a hablar de las armas principales. En este juego recuerden que las escopetas son secundarias, por eso no puedo meter a la SPAS, por ejemplo. Pero, pues eso, vamos a aclarar eso y ahora sí, vamos a ello. Muy bien, comenzamos la lista como no podía ser de otra manera. Vamos con el escudo antidisturbios. De ser por mí no lo hubiera puesto en el ranking, pero sigue siendo un arma principal, así que tengo que incluirlo. Sin duda es un arma muy divertida de usar, porque lo es. En el mapa correcto puedes hacer bestialidades, pero creo que es el peor arma principal en todos los tiempos de Call of Duty. Por supuesto, la verdad no hay nada, no hay mucho que decir sobre esto. Continuamos con la F2000, un arma nefasta en mi opinión, un arma deleznable. La precisión es más o menos decente, muy más o menos, porque tiene un retroceso fuerte, tiene un daño malísimo, basura, velocidad de recarga mala. Me saqué una nuke en Warfare 2 con esta arma y creo que es la que más me ha costado en mi vida entera. Tiene un detalle en específico y es la mira de hierro, que odio. Es muy estorbosa, un arma a fin de cuentas que yo quemaría en la hoguera. Prefiero ir con el escudo, pero es que el escudo no dispara. Entonces pues ya ven. Vamos con la M21 EBR, un arma que si bien en el primer ranking de Call of Duty 4 estaba muy bien colocada, ahora cae bastante. Sigue teniendo gran cadencia y buen daño, pero no mata de un tiro, ¿cierto? Que eso es lo principal de lo que uno se puede quejar de este arma. A veces en la cabeza sí mata de un tiro, pero de resto siempre tienen que ser dos y el retroceso no ayuda, la verdad. Y además, comparado con el resto de armas en el juego, que ojo, eso es, hay muy buenas armas en este juego, pues le tenía que asignar este sitio. Sigamos con la Mini Uzi, un arma que no es de mi agrado, pero tengo que admitir que es divertida de usar. Dispara excesivamente, endemoniadamente rápido, pero tiene un daño endemoniadamente bajo, demasiados hitmarkers para mi gusto, además de tener un tiempo de recarga demasiado lento, algo que no necesitas para nada en un subfusil que pretende ser tan móvil. En el número 20 tenemos el WA200, un sniper que a priori es bastante potente, no nos vamos a engañar, es un maldito calibre 50, pero tiene muchos defectos. El retroceso es bestial, la movilidad es terrible, lenta y el tiempo de recarga es brutal, o sea, es inmenso. Mata de un tiro a cualquier distancia, eso sí, hay que ponderarlo. Pero está tan alto básicamente porque, pues por eso, porque mata de un tiro en comparación al EBR. Este tiene mucho más retroceso, pero pues mata de un tiro, pues es más fácil la cosa, la verdad. Pero no sé, no me termina de convencer. Continuamos con la MP5K, otro subfusil de gran cadencia pero daño bajo. Muy buena movilidad, pero retroceso bastante alto y tiempo de recarga también, por lo que no lo puedo poner muy arriba. Es funcional, sí, pero no es como la versión anterior de Call of Duty 4, ni es como la versión de Modern Warfare 3. La verdad es un arma bastante olvidable. Vamos con la primera ametralladora ligera del ranking, sin duda, la MG4, una buena ametralladora, demasiado. Gran cadencia, gran daño, bien de precisión y con el tiempo de recarga habitual. Es una buena arma en líneas generales, pero no tiene nada que hacer contra el resto. Seguimos con la M16A1, un arma que es compleja, la verdad. A mí me gusta, es más, me saqué una doble nuclear en Warfare 2 hace unas semanas aquí en el canal, pero la verdad es por mi habilidad innata. No, en serio, gente, el arma es un poco imprecisa, cosa que se arregla con el bug de la mira holográfica, que para el que no lo sepa, si le pones en la mira holográfica a este arma, la dispersión se corta
corrige un montón, creo que del todo. Pero es bastante lenta, tiene un tiempo de recarga lento y en general, además, el tiempo, la velocidad, o sea, el tiempo entre ráfaga y ráfaga no es de lo mejor. Y además, si la pones al lado de su predecesora, pues no hay nada que hacer. Tenemos aquí otra ametralladora ligera, la M240. Esta es un arma interesante. En primera, porque fue la que utilizó Makarov para el asalto en el aeropuerto y en Ranzakaev. Que les tengo un video con respecto a eso, ojo, cuidado. Pero bueno, gran daño, mucho, demasiado, a cualquier distancia. Además de un retroceso no tan malo, controlable, la verdad. Pero no la pongo más alto, básicamente porque tiene un tiempo de recarga casi de 9 segundos. Me parece que todas las virtudes que puede tener este arma se van básicamente al traste con este tiempo de recarga. Continuamos con la M4A1, otra arma difícil de rankear. En general no es un mal arma, es un arma cumplidora, a decir verdad. Buena cadencia, buena precisión, pero tiene un daño bajo y una recarga medio lenta también. Además, es un arma que a mi parecer solo sirve para llegar a los fusiles de verdad. FAMAS, SCAR, TAR, por ejemplo. No es que sea un mal arma, es un arma cumplidora, sino que no puede competir contra las que hay delante de ella. Vamos con la P90. Un legendario subfusil con su legendario cargador inmenso, una cadencia descomunal, la verdad, un arma espectacular para rushear, hacer spray viene muy bien. Me parece una versión un tanto inferior a la de Call of Duty 4, pero aún así es demasiado buena, sigue con su precisión, alcance y versatilidad habituales. Número 13, AUG-HBAR o AUGBAR, como le quieran decir. Esta arma es de mis ligeras favoritas, a decir verdad. No tiene una cadencia muy alta, pero tiene un retroceso controlable, un daño respetable a cualquier distancia y sobre todo lo que más me gusta, la animación de recarga bastante rápida para ser una ligera, le da mucha movilidad y mucho frenetismo al gameplay con este arma. Vamos con la L86 LSW, una ametralladora ligera bastante buena, de mis favoritas de la saga sin duda, un arma brutal. A decirles la verdad, no es como la UG. Quizás esta tiene más retroceso, pero en líneas generales está superior a la AUG. Tiene más daño, tiene más cadencia, como les digo, un retroceso superior, pero es más rápida y todo eso, la verdad. Lo que les digo, es difícil de controlar, pero si no eres un iniciado, créanme que este arma les va a gustar demasiado. Vamos con la Vector, otro subfusil, no es el mejor, pero sin duda uno muy bueno. Un arma con una cadencia demencial, una cadencia de locos, una gran precisión, un time to kill espectacular, recarga rápida, movilidad genial, un daño espectacular. Creo que es el arma con mejor movilidad del juego y la verdad este arma está a otro nivel, está a otro nivel. Entramos en el top 10 y qué mejor manera de hacerlo que con el fusil de asalto más emblemático de la historia, el Kalashnikov, mejor conocido como AK-47. Un arma grandiosa, de las más divertidas de utilizar por su manera de... Tiene un retroceso alto, pero un daño muy bueno, demasiado, una cadencia decente y lo que les digo, el retroceso como siempre es fuerte. De precisión está bien, es una versión cercana a la de Call of Duty 4, aunque francamente inferior, y a la de Black Ops 1 también es inferior. Pero me parece que está a la altura, que da la talla de verdad, o sea que es una buena arma dentro de todo lo que hay en este juego, es una muy buena arma el AK. Número 9, vamos con la RPD, la mejor ametralladora ligera del juego, así se los digo, y tal vez de toda la saga, eso lo podemos entrar a discutir si quieren. Pero lo que no es discutible es que tiene una cadencia increíble, creo que iguala al de la Vector si no estoy mal, junto a un daño brutal y una precisión espectacular. Un tiempo de recarga demasiado lento. Creo que también oscila los 9 segundos, pero o los 8.5, algo así. Pero me parece que este arma es diferente, es demasiado buena, gran movilidad, gran precisión, gran de todo. Ese tiempo de recarga que a la M240 sí le quitó sus bondades, a esta no se las quita para nada, de verdad que para nada. Continuamos con la FAMAS, una de esas armas que la gente infravaloró, no se utilizó tanto como debía. Es un arma de ráfagas bastante buena, precisión, daño, recarga rápida, es un arma buena en realidad. Literalmente no tenía retroceso, era una cosa que este arma no conocía, era un concepto que no tenía dentro de su diccionario, pero tiene algo muy negativo, y es la distancia temporal entre ráfaga y ráfaga, o sea, es como...
¿Sí me entienden? Eso ya es bastante, bastante. La cadencia no es de lo mejor, pero es una buena arma. Eso sí, todas las que están de aquí en adelante le pueden ganar un cara a cara fácilmente por ese detalle de demorarse entre ráfaga y ráfaga. Sigamos con los rifles de asalto que no son automáticos. Vamos con la VAL, una gran arma, de las mejores en la historia de Call of Duty. Esta versión de Warfare 2 la verdad que no está al nivel de la de Black Ops 2. La de Black Ops 2 no tiene comparación, pero esta tiene lo suyo. Un daño muy bueno a decir verdad. La cadencia, eso depende de tu dedo, pero es que es demasiado buena cuando le exprimes el jugo. Prácticamente no tiene retroceso, el tiempo de recarga es bastante decente. Es un arma de esas que yo diría que si tú quieres asegurar una nuclear, tienes que llevarla sí o sí. Vamos con el Barrett. Me sorprendió a mí mismo que un sniper estuviera tan alto, pero recordé que estamos en Modern Warfare 2 y se me pasó. Este sniper es básicamente la perfección. Precisión, daño, cadencia, cargador gigante, recarga no tan lenta, sencillamente brutal, amigos míos. Puede llegar a matar de un tiro y claro, como no, es un maldito calibre 50, hermanos. De verdad, es que este Barrett es una cosa brutal, que en un cara a cara con todas las armas que les mencioné antes, se lo ganaría sin duda. Entramos en el top 5. Empecemos con la SCAR H, un rifle de asalto brutal. Daño, precisión, alcance, cadencia, recarga, básicamente lo tiene todo. La recarga es un poquito lenta, eso sí toca decirlo, pero además tiene una desventaja enorme. Y es el tamaño del cargador, la verdad, eso me ha costado más de una nuclear. Pero cuando tienes un arma tan potente como esta, porque tiene un gran daño, creo que de 40 puntos sobre 100 máximos y 30 mínimos, es un arma con mucho daño, la verdad, que puede matar de 3 balas, de 2 balas incluso. Es espectacular, pues tienes que balancearla de alguna manera. Mucha gente dice que la SCAR L de Black Ops 2 es la... esta es la SCAR L y la otra es la H. No lo recuerdo, qué pena. Pero bueno, la verdad, mucha gente dice que la de Black Ops 2 es mejor. Yo les digo, con conocimiento de causa, que no es así. Que esta SCAR es muchísimo mejor. Pero ese detallito de la recarga la posiciona aquí. Número 4, TAR-21, el amor de mi vida. Mi arma favorita de todos los tiempos en Call of Duty. Yo nací para usar este arma. Creo que ya son incontables las nucleares que les he traído y que me he sacado con este arma. Tanto en Warfare 2 como en Modern Warfare de 2019, la RAM 7, que es una adaptación de este arma, es una cosa bestial, es una cosa que la adoro. Es verdad que el retroceso es un poco fuerte, no es un arma para que la utilice cualquiera, pero el daño, la cadencia, el tiempo de recarga y la razón por la que la pongo encima de la SCAR, el tamaño del cargador, todo eso gana duelos y saca nucleares. Eso es así, amigos, es mi favorita y por mí la hubiera puesto en el top 1, pero tengo que ser centrado y no sesgarme, no puedo perder objetividad por eso. Es una gran arma, muy equilibrada en todos los sentidos, pero que no es fácil de utilizar. Quizás por eso se queda aquí en el top 4. Ya entramos en el top 3, amigos, y la medalla de bronce se la va a quedar la ACR, un arma que me encanta. Destaca mucho por su precisión, no conoce el retroceso y es un fusil automático. Daño, genial, aunque no es demasiado alto, creo que está en 30 puntos máximos, pero es bastante buena, además de que tiene una cadencia espectacular y es un arma sobre todo veloz y versátil, la verdad. Es para mí el fusil de asalto perfecto aquí en Modern Warfare 2, la verdad. No iguala, bueno, mi perfecto es el TAR-21, pero dentro de lo que es la generalidad, este es el mejor, la verdad. No iguala a la versión de Modern Warfare 3, que es tal vez la mejor arma en la historia de Call of Duty, pero créanme que esta es buenísima. El arma por excelencia de la Fuerza Operativa 141, amigos. Por algo debe de ser, no sé ustedes qué opinan, pero por algo debe de ser. Si ellos lo usan tanto, por algo debe ser. Y ustedes me preguntarán, ¿por qué te gusta más la TAR-21 en todo caso, si tiene tantas ventajas la ACR? Yo soy un jugador que tiene su experiencia, ¿cierto? Entonces a mí el retroceso ya no es algo que me afecte demasiado. En su momento sí lo era. Por eso recuerdo que me saqué una nuclear haciendo sentadillas aquí en el canal con la ACR. Porque en su momento sí lo era. Pero evolucioné y ya la TAR-21 pues me parece mucho mejor por el asunto del daño. El asunto del daño más que otra cosa.
Y por eso, porque el retroceso no me molesta, pero es por eso. El ACR estadísticamente es muchísimo mejor. Ahora la medalla de plata se la queda lo que yo considero el mejor sniper de toda la saga Call of Duty. El más mítico, el más emblemático, el más de todo. El Intervención. De verdad que esta es un arma descomunal. Ese daño, ese matar de una bala en cualquier parte del cuerpo. Esa recarga perfecta, ese cerrojo mágico, el tiempo de recarga. Este es el sniper, el mejor, amigos. Creo que no nos cabe duda. Y la verdad me sorprendió ponerlo aquí. Pero es que me pongo a ver los demás y no. Y además, de verdad no duden, una Intervención le gana a una ACR, le gana a una TAR, le gana a una SCAR, le gana a un Barrett, le gana de todo, amigos. Le puede ganar a todo, entonces la verdad nadie se me sorprenda. Además, este arma fue la que perfeccionó los quickscopes, los nonscope, los trickshots, todo lo perfeccionó esta Intervención, y además de verdad yo lo considero una insignia del Call of Duty, así que pues tengo que ponerlo en una posición así. Y la medalla de oro, amigos, el top 1, creo que ninguna otra arma podía estar aquí. Un subfusil magnífico, de los mejores de la saga, de los más funcionales, de los más versátiles, sí. Les hablo de la UMP-45. Es un arma bestial, bestial. Les doy un pequeño dato, ¿cierto? El daño mínimo de la SCAR, ¿cuánto era? 30. Un arma que es reconocida por su buen daño. Pues el daño mínimo de la UMP, mínimo, sí, creo que es mínimo. O daño promedio, no lo sé, daño mínimo de la UMP también es 30. ¿Cómo se quedan? ¿Cómo se me quedan, amigos? De 3 tiritos mata incluso 2, entonces es pues un asunto espectacular. Sin contar el famoso glitch, que yo creo que es lo que catapulta este arma a la primera posición. Ustedes me preguntarán, ¿qué glitch, Naranjito? Es simple, en Call of Duty el silenciador nos da la ventaja de no revelar nuestra posición en el radar enemigo, pues básicamente porque nuestra arma no emite ningún sonido, se supone. Pero a la vez nos quita alcance efectivo y daño, o sea que a mayor alcance menos daño vamos a hacer, eso es el daño, eso es el alcance efectivo. Pues ¿qué pasa? Que hay un glitch que estuvo desde la salida de este juego, y es que el silenciador no le quitaba alcance al arma, o sea, sí, tenemos la ventaja del radar, de que los enemigos no nos detectan en el radar por más que disparemos, y conservamos el alcance y daño original del arma. Un asunto, la verdad, espectacular. Junto a eso, es que es un arma con una cadencia brutal, un daño increíble, un gran alcance y una movilidad espectacular, tremenda. Es que es un bochorno. Creo que es comparable con la de la Vector, no es lo mismo, pero es comparable, y sobre todo esta es un arma muchísimo más equilibrada. Sirve para cualquier distancia, cualquier enfrentamiento, cualquier posición, todo, para todo te sirve esta UMP. Así que por características, por versatilidad, por un manejo, es que es un manejo. ¿Se acuerdan lo que les dije de la ACR, que es funcional en todo lado y con todo jugador? Lo mismo pasa con la UMP. Cualquier jugador que se ponga la UMP-45 va a reventar. Tiene una nuclear asegurada, es que va a reventar. Entonces, amigos, características, manejo, el glitch y todo, la verdad para mí la hacen la reina de Modern Warfare 2. Y bueno, amigos, eso fue todo por el ranking de hoy. Espero que les haya gustado mucho. Como es mi juego favorito de toda la saga, pues la verdad mezclé un poquito de las estadísticas, que me las conozco de sobra, con lo que sería mi opinión y mi experiencia de juego, para obtener la mayor objetividad posible sin perder la personalidad en el top. Pero quiero que ustedes me dejen en los comentarios lo que les pareció este ranking. ¿Les gustó? ¿No les gustó? ¿Lo acomodarían de otra manera? ¿Les parece que sobrevaloré un arma? ¿Les parece que infravaloré otra? Déjenme saberlo todo abajo, amigos. Muchísimas gracias por ver el video. Ah, y déjenme qué juego quieren que haga un ranking la próxima vez. O si quieren que hagamos un ranking de, yo qué sé, de pistolas en la saga Call of Duty, por ejemplo, de escopetas, algo así, si quieren que haga. Lo que ustedes me digan, para eso estamos, amigos. Muchas gracias por ver el video y nos vemos mañana. Adiós.